4 por Tabasco. Un emotivo mensaje envió ese día a las madres Juan Manuel Fósil, candidato del PRD, con motivo del 10 de mayo. A través de sus redes sociales señaló que las mamás son la columna vertebral de nuestras familias y sociedad, y agradeció el amor y sacrificio que dan a sus hijos. Las mamás son el corazón, son la columna vertebral de nuestras familias y de nuestras comunidades. El sacrificio y el amor que siempre nos dan debe ser reconocido y debe ser celebrado siempre. Lorena Beauregard, de la coalición Fuerza y Corazón por Tabasco, dio a conocer vía sus redes sociales sus compromisos con el municipio de Nacajuca, entre ellos, créditos para artesanos, apoyos a productores, médicos y medicinas, ampliación de carreteras, rehabilitar calles y caminos y cero tolerancia a la delincuencia. El día de hoy sostiene reuniones privadas. La candidata de Movimiento Ciudadano, Minés de la Fuente, se fue a la feria a celebrar al municipio de Huimanguillo, de donde es originaria, pues le tocó ayer ser anfitrión del máximo festejo de los tabasqueños. Publicó en sus redes fotos de su alegre estancia en el lugar y además una imagen conmemorativa del Día de las Madres, con una felicitación a las mamitas tabasqueñas. En mi gobierno, las mujeres serán prioridad, afirmó Javier May Rodríguez, candidato de Morena, al enviar felicitación a las tabasqueñas en el Día de las Madres. Ese día sostuvo un diálogo con estudiantes de la Universidad Olmeca y asambleas comunitarias en los parques centrales del poblado de Tierra Colorada y cabecera municipal de Macuspana. Pues ellas son motivo de nuestro existir. Nuestras mamás siempre van a jugar, siempre, una parte muy importante en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Para más información, visita la sección Candidatos 2024 en www.sintexto.com.